En silencio y se le conoce como el síndrome de las mil caras, aunque TOC es su nombre más común. El trastorno obsesivo compulsivo presenta síntomas muy variables y puede ser muy incapacitante para la persona que lo padece. Tampoco existe un medicamento exclusivo para tratarlo. En la localidad granadina de Monachil se reúnen hoy especialistas de todo el mundo, además de pacientes y familiares que pretenden visibilizar este trastorno. Mi experiencia ha sido de pasar del infierno absoluto, que prácticamente era vivir enclausada en casa, sin poder casi tener contacto ni físico con la gente que más quiero, o sea, un infierno, una muerte en vida, podríamos denominarlo así, a pasar a la total libertad. El reto es poder llegar a todas las personas que están sufriendo en silencio y trasladarle el mensaje de que sí que se puede.